Hey amigos, ¿cómo están? Les saluda Omar y esto es Gibbets News. Estoy leyendo en este momento una noticia que dice: un conocido analista llamado Serkan Toto, que es analista de Kantan Games, cree que habrán dos modelos de Switch en este 2019, pero sabemos que han habido rumores de estos modelos de Switch de hace tiempo, ¿no? Siempre hay rumores, ¿no? Entonces, aquí la nota dice: mientras que la Nintendo Switch Pro ha sido ya rumoreada como algo en desarrollo por medios tan fiables como el Wall Street Journal, creo además que Nintendo ofrecerá una Switch Lite o reducirá el precio del modelo actual para cubrir el espectro más bajo y paliar de alguna manera las ventas descendientes del 3DS. ¿Qué significa esto? Creamos lo que dice aquí, ¿no? Lo que cree este analista, que se llama Serkan Toto, de Kantan Games. Supongamos que este Switch actual se quede en el mismo precio, ¿no? Que son $300. Y que salga un modelo más barato, de $200, y que salga otro modelo más caro, el Switch Pro, de $400. Entonces tendríamos el modelo normal, Switch Lite de $200 y Switch Pro de $400, ¿no? Empecemos. Esos son rumores, ¿no? Y esos son teorías, ¿no? Que yo tengo, ¿no? Supongamos que exista el Switch Lite. En mi opinión, ¿qué tendría un Switch Lite? Sería más pequeño. La pantalla del Switch es 720p, entonces no creo que tengan una de 480, ya sería una grosería, ¿no? Entonces creo que se mantendría en los 720p, sin embargo, yo creo que sería más pequeña, ¿no? Que en vez de 7 pulgadas, que es el Switch, esa sea de 5 pulgadas, ¿no? El tamaño de un celular promedio. Que sea portátil, obviamente. Y que quizás no tenga opción para dock. O sea, que sea un Switch más pequeño y que sea 100% portátil. Porque recuerden que Nintendo va a abaratar los costos para que pueda ellos ofrecer una consola más barata, ¿no? Ahora, eso es lo único que se me ocurre, ¿no? Que sea, lo que no sé es los Joy-Cons. Si los Joy-Cons funcionarían con este modelo más pequeño, o si no funcionarían, y sería una consola como un 3DS, ¿no? Con los botones integrados. Entonces, si hacen un modelo de $200, yo, y en mi opinión, yo creo que sería eso. Una consola más pequeña, 100% portátil, sin Joy-Cons y sin opción de conectarlo a la TV. Al menos que se compre un dock especial, que dudo que sea porque pues, es negocio, ¿no? Un dock especial el cual te permita conectarlo, pero una vez que lo conectes, entonces ya ocuparás comprar un Control Pro o Joy-Cons. ¿Ves? Entonces más negocio para Nintendo. El modelo normal que todos conocemos de $300, pues se quedará igual, ¿no? Ahora el Nintendo Switch Pro. Lo que a mí me gustaría es una pantalla más grande, de 10 pulgadas. ¿Ves? Actualmente es de 6 punto algo o 7 pulgadas. Entonces me gustaría un Switch de 10 pulgadas. Que yo sé que estaría grandote. Pero yo no saco mi Switch a la calle, ¿no? Yo no me voy en el metro o en el autobús. O cuando voy a algún lado me llevo mi Switch. No, eso yo no lo hago. Yo juego aquí en mi casa. La mayor de las veces lo juego en el dock. Digamos 90% de las veces lo juego en el dock. Y ya el otro 10% es cuando estoy aquí viendo la tele. Se me ocurre prender el Switch y jugar un jueguillo de esos pequeñitos, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gustaría un Switch más grande, de 10 pulgadas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Si la pantalla es más grande, pues, ¿qué pasa con los Joy-Cons, no? Entonces, vería igual, quizás un poco raro con una pantalla grandota los Joy-Cons, que están más pequeños, porque están hechos a medida del Switch original. Entonces, supongamos que no es la pantalla más grande, es del mismo tamaño. Entonces, yo esperaría una pantalla de más calidad, 1080p. Ojalá sea algo así como un PS Vita, que tiene una pantalla OLED hermosa.
Pero creo el OLED es muy caro, entonces no sé. Pero si cuesta $400, pues igual les alcanza, ¿no? Entonces, digamos eso, o pantalla más grande o pantalla con más calidad. Eso además de mejoras en el hardware. ¿Ves que tengo, que digamos que el poder, o sea, la batería tiene que ser más? Eso no hay duda, la batería tiene que tener más capacidad, porque así han sido todas las consolas, ¿no? El primer 3DS duraba como 5 horas, al igual que el PSP duraba como 5 horas, y ya modelos más tardíos duraban 7, 8 horas, ¿no? Igual para el 3DS. Entonces yo espero lo mismo con el Switch, que en vez de 5 o 6 horas que dura, te dure casi 10 o 9, ¿no? Que alargue un par de horas la vida útil de la consola. Ahora, el hardware, me gustaría que el modo portátil de este 9, de este Switch Pro, el modo portátil equivalga al poder del Switch normal en el dock. O sea, ustedes saben que cuando ustedes juegan su Switch en modo portátil, regularmente es 720p y con gráficos un poco más sencillos. Cuando ustedes lo ponen en su dock, el Switch, por lo regular sube la escala la imagen a 1080p y corre mejor, ¿no? Porque está conectado a la electricidad, entonces hace que tenga más poder la consola. Entonces yo esperaría que el Switch Pro, si es que existe, tuviera el poder del Switch en el dock, en modo portátil, y una vez que se pone en el dock sea un poco más potente, ¿no? No esperen, no se malviajen, manda. No se ilusionen, no pueden meter el poder de un PlayStation 4 en algo tan pequeño. Que sí, están las Nvidia Shield Tablet, que son unos pinches monstruos en tabletas, pero cuestan como $1,000. Entonces el Switch no va a costar $1,000. ¿Ven? Entonces no se malviajen, no piensen estupideces, no pidan algo ridículo. No van a poner el poder de un PlayStation 4 en un Switch. Punto. ¿Ok? Y ni se diga el 4 Pro o el Xbox One X. Entonces, digamos que este tuviera un poquito más de poder, ¿no? Para una de dos, manejar más fácilmente los juegos del Switch, para que los corra sin problemas, o para que los desarrolladores tengan un poquitito más de potencia para agregar un par de cosillas ahí. Pero no sé, banda, esa es mi teoría, lo que a mí personalmente me gustaría en estas consolas. Entonces, no sé ustedes qué piensan, déjenlo en los comentarios y digan qué les gustaría, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Ahora, en resumen rápido, está el rumor de que, le resumo rápido, sin albur, está el rumor de que van a haber dos modelos de Switch llegando este año, en el 2019. Entonces van a ser tres modelos de Switch. Nintendo Switch Lite, que sería más barato que el modelo actual. El Nintendo Switch normal, que es el que tenemos, y el Nintendo Switch Pro. Ok, yo espero lo que yo creo. Nintendo Switch Lite, más pequeño, $200. 100% portátil. Pantalla más pequeña y sin opción a conectarse a la TV. Para eso se requeriría algo, o un dock especial o algo, y entonces ya tendrían que comprar Joy-Cons. No creo que los Joy-Cons del Switch pequeño se puedan usar se puedan quitar de la consola. Switch normal ya lo conocemos. Switch Pro, quizás espero pantalla de 10 pulgadas más grande, más poder de procesamiento. Mejor pantalla, 1080p, esperemos que una OLED. Y pues ya, no, díganme ustedes, banda, no sé, esta es la magia de los rumores, ¿no? Te deja soñar, ¿no? Te deja pensar en qué sería, ¿no? En cuáles serían las posibilidades, pero al mismo tiempo, pues es lo malo, que son rumores, no es algo seguro. Entonces, no nos queda más que esperarnos. Ya se rumoró un Nintendo Direct para el 11 de enero, banda, ¿eh? Rumor de Nintendo Direct para el 11 de enero, y tienen rumores de Kingdom Hearts 3, The Witcher 3 y Persona para Nintendo Switch. Esos son los rumores fuertes. Así que esperemos, banda, a ver qué pasa. Faltan pocos días, entonces no queda más que esperar y ver qué pasa, qué de esto es realidad y qué no. Así que, banda, ya saben, el like, suscríbanse. Me llamo Omar, esto es Gibbits, y díganme qué piensan.
¿Concuerdan conmigo? O para ustedes, ¿qué sería un Nintendo Switch Lite? ¿Y qué sería un Nintendo Switch Pro? Los leo en los comentarios, banda. Bye, bye.